Hi guys, welcome to my channel. Today's video will be a mini beauty haul. I want to show you a couple of products I recently bought, and I just wanted to share them with you, tell you why I bought them, if I've used them before and I repurchased them, or if it's the first time. Please let me know in the comments below if you like this type of videos, and also let me know if you've used this these products before, and what are all the other products you have on your wish list. I have a makeup wish list, so share it with me. So the first things I want to show you are these lipsticks. These are the lip liner and crayon duo. They're from Primark. I bought them there, and the brand, their beauty brand, I believe is a PS. You can see, and so this is in the Barely There tone, and this is light brown. And what I like about these ones is that they have a pointed edge for the lip liner, and then a thicker one so you can fill in your lips. And I really loved the colors because they're very neutral. This is a pinky tone, and I think they can go with anything. Plus, they were like €3 each, so it's almost like $3.50 for dollars. So I think they're very, very cheap. And this is the other color. This is in Barely There. I love, look how cute that neutral nude looks. So this is the first product I wanted to show you guys, and I've been meaning to buy this for a while now because my sister bought one of these and one of her lipsticks, and now she swears by them, but I didn't try them and she doesn't live here, so I haven't been able to try her products. So when I went the other day to Primark, I decided to buy a couple of them and try them on my own. So the next product I want to show you is a must-have for me. It's a beauty blender. It's a yellow beauty blender. Isn't this cute? So I know there are a lot of beauty sponges out there, and some are very good. Morphe has very good beauty sponges, Real Techniques, but still Beauty Blender is my favorite brand, and for me they're a must-have because after I tried them to apply my makeup, I completely fell in love with the way it sets your makeup. So now I can't live without this, so I constantly buy new ones because I'm always throwing them away around every 3 months, so bacteria doesn't build inside of them, but I also wash them every time I use them. And I usually buy the pink one, the normal pink one, but every once in a while when I see a cute color, I like to buy them because you can never get too many of them because you actually go through all of them. So this is a yellow one. The next product, ta-da! I've been wanting this for a while. So this is the Beauty Blender Defender. So you know how you have your beauty sponges and you can't really store them like at any place because if not they won't completely dry, and that makes it easier for bacteria to build in. And if you want to travel with them, I don't like putting them in like plastic Ziploc bags, because if you use them and you have to pack again and they're not completely dry, again bacteria can build in. So I would usually struggle with that, but with this, your Beauty Blender Defender, you put your beauty blender inside, and it can hold up to 2, and you can store your beauty blenders here, so they're not directly touching like your vanity and getting dirty, but they have this little holes so the sponge can breathe and air dry, so that way you'll keep
you'll prolong your beauty blender's life. So I finally got my hands on this one and I love the way it feels. It's so soft. So I think this is probably one of the things I was most excited about. So now my beauty blenders have a home. The next product is this. It's from Clarisonic. It's a head. I have my Clarisonic and I also change the brush heads around every 3 months. So that way I keep them clean, as clean as possible. And also I know I'm getting the best out of the product before it's too used. So this is the Revitalizing Cleanse Head Brush. So every brush, it changes what it does to your face depending on the brush. So I haven't tried this one, which is the Revitalizing. So I wanted to show you guys this one. And I wanted to try it. So here's another cute head brush from my Clarisonic. The next product, this is from Sephora. And this is the Polish Up Silicone Brush Cleansing Pad. So what this is, it's very simple. It's a tool to help you clean your brushes. And I'm a clean freak. I think it's very important to clean all your makeup brushes and beauty sponges because you don't want them to be dirty and then putting that in your face. And then that way you're more prone to get acne. So I always wash, I like to wash my brushes with a cleansing cloth once a week, and at least once a month, I'll deep cleanse all of my makeup brushes and the beauty blenders or beauty sponges. I'll wash them every use. So, well, this one, you just put them in your hand and then you would grab your brush and just clean it like this. So let me show you guys. Okay, so to deep clean your brush, you would get it wet, get some soap in here, and then just start doing this. And that will help get all the makeup off of it easier. So you just do this under the sink and voila. Your brushes will be clean. I'll be doing a tutorial on how to wash your brushes, so stay tuned. And it also comes with this cloth, so you can put your brushes on top of it and let them dry. So a product I was very excited to buy is this from Tatcha. It's a Rice Polish Classic. So what this does, it says it's a foaming enzyme powder. So I hadn't tried it before. I had just heard wonders of it, and especially from Kathleen Lights, which is a YouTuber that I really, really love and admire. And so it's this little, well, it's not that little, this fine powder. And you take a bit of it and you put it on your hands, you put a little bit of water and you foam it, and then you put it on your face, and it will help you exfoliate in a very, very gentle way your face. And I've already tried it and it truly leaves your face feeling so, so soft. So I know it's on the more expensive side, but I think it's worth it. And once I go through all of it, I'll give you a full review of it in an Empties product video. The next is also a skincare product. So it's a face cream that at first I bought the mini version and I tried it because I didn't want to switch my usual face cream and to another one and buy the big product and find I didn't like it. But I actually love the product. I love how it smells, I love how it feels, and I actually saw a difference on my face. So I'll present to you the Glam Glow. This is the Glow Starter
Mega Illuminating Moisturizer in Nude. And the the package is very sleek and it has a pinky tone. I'll show you. See? Pink. Let me show you. There it goes. Ah, and it smells so, so good. It smells like fruity. I don't know. It's just wonderful, wonderful. And then I bought some eyelashes from Ilure. I've been loving this brand and I think they look very, very natural. They have different styles, but I find that all of them will enhance your eyes very, very, in a very pretty way and still on the more natural side, so you don't look like clownish. And I also find they're very affordable compared to other lash products. I know they're not as affordable as Ardell, but I still think their quality price ratio is very, very good. So this one is in the lengthening model, and here you can see them. And another face product I bought is from 43 Beauty. It comes in this little package. Can you guess what it is? Da 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 da. So this is a rose quartz face roller, and I've been meaning to get my hands on this for a while now, and I just think they're so pretty to look at them. And they have a bunch of benefits, so you can massage your face and do some lymphatic drainage, and they're good to help your face absorb all your products and serums. So I like it. You can also put it on the refrigerator and it will get super cool, and that will help you depuff your face and your eyes, so you can massage them at night and in the morning, and it's just beautiful. Another item I bought from the ColourPop for Rave Beauty Soul Body family is the Glow Oil from Soul Body. It's in Champagne, and here it is. It's this oil. I know the summer has already passed, but this summer I didn't went to the beach, so I didn't really want to buy something I wasn't going to use, and I'll be going to the beach this month, so I wanted to try it, and it smells good. It doesn't have a strong smell, and but I can't pinpoint the smell. And I just think it's super, super pretty. So let me show you. I just squished a bunch, way too much on my hand, but it's so pretty. I don't think you can tell that much on camera, but it just makes your skin glow, and it's so, so pretty. I think there's too much light here, you can see. So I think it's perfect for the beach, and I can't wait to try it all over my body. And last but not least, I got the So Jaded palette. So this palette, I have had it for a couple of weeks now, and I know a lot of people get their hands on them and do their reviews, and I think that's great. But I wanted to try something different. I didn't want to give you a review just by swatching, based just on swatching the shades on my arms and just applying them one time on my eyes, because a lot of people already do that. And although it can give you a good, you can make up your mind in a pretty good way about the product, I wanted to try them for at least a couple of weeks, so I was able to use the shadows, almost all the colors already, and
see how they lasted through different situations and how they applied priming them differently. And I must say, I'm in love with this palette. I mean, it's ColourPop and Kathleen. I love them both. So they didn't disappoint. And it's such a beautiful palette. I think it's worth it. But if you want a full report, you'll just have to wait. But let me just show you the palette. It's beautiful. So that's it, you guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Please let me know in the comments. Thumbs up and don't forget to subscribe. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un video en el que les voy a enseñar un par de productos que acabo de comprar recientemente y les voy a explicar por qué los quise comprar, también para qué los uso, y me gustaría saber cuáles son los productos que ustedes tienen en su wishlist. Yo tengo una personalmente, bueno, de hecho tengo tres, una en mi celular, una en la computadora y otra en el iPad, pero, y sí, todas son diferentes. Pero creo que todos son productos que uno necesita. Entonces quería compartir con ustedes estos productos. Por favor, no olviden dejar su comentario si les gustó el video o no. Y háganme saber cuáles son los productos que ustedes tienen en su wishlist. Si han probado alguno de los productos que yo he comprado. O si creen que hay algún producto que me podría interesar. O que les gustaría que haga un review en ello. Escríbanme y con gusto lo voy a hacer. Entonces, no hay más que empezar. Entonces, hay un par de productos. El primero que les quería enseñar, o más bien los primeros, son unos labiales. Son de una tienda que está en Europa, que se llama Primark, que es buenísima, tiene todo de todo y súper barato. Y vi que tenían estos labiales. En verano fui y mi hermana se compró uno de estos y un lipstick normal para probarlos. Yo la verdad es que no me animé y me quedé con la curiosidad. Y luego hablé con mi hermana, que ya no vive aquí, entonces pues, no puedo probar sus productos, o bueno, las cosas que ya ha comprado. Y me dijo que fascinada, que la verdad muy buenos productos, pero que sus favoritos eran estos, que son... son dobles y tuve que ir a comprarme unos. Entonces lo que tienen de este lado, tienen la puntita para, es muy fina para que te puedas delinear los labios. Y del otro lado tienen el crayón para que puedas rellenar los labios. Y bueno, este es uno de los colores, es un nude muy bonito. Y el nombre es Barely There. Y el segundo, la misma mecánica, pero este es el color. Es el de arriba. Este ya es mucho más rosado, pero todavía más neutralón. El siguiente producto que les voy a enseñar es algo que había muerto por comprar. Entonces, esto no es realmente maquillaje, pero es el Beauty Blender Defender. Venía en esta cajita, la acabo de sacar. Y lo que esto hace es proteger tu Beauty Blender. Entonces aquí pones tus esponjas de maquillaje y ya las puedes guardar aquí. Te las puedes llevar de viaje en esta cajita. Está suavecita y la puedes como... así exprimir y está súper suavecita. Pero lo que está padrísimo es que protege tu esponja para que no esté tocando como que la mesa de tu baño así sucia o el resto de las cosas en tu cosmetiquera. Pero tiene los agujeritos para que pueda respirar la esponja y se seque adecuadamente y no propicies a que le crezcan bacterias. Entonces este para mí era un must y no había podido comprarlo y la verdad es que no lo había visto en México. Entonces en el puente de septiembre fui a Las Vegas y me lo tuve que comprar en cuanto lo vi. Otro producto que compré es este Clarisonic. A ver,
creo que no se alcanza a ver, hay mucha luz. Aquí. Es el Revitalizing Cleanse Brush Head. Entonces, con esta maquinita lo que haces es que le cambias las cabezas y de los cepillos y con ellas te lavas la cara. Pero dependiendo del tipo de cepillo, va a ser diferente, te va a ayudar para diferentes cosas en la cara. Este supuestamente es para revitalizar. Nunca lo he probado, entonces lo quería probar. Ahorita yo he probado lo del clásico y el de limpieza profunda. Y la verdad, desde limpieza profunda me ha encantado. Pero quería probar otras opciones. Así que ya que la pruebe, les diré qué tal me fue con esta. Otro producto para la cara es de Tatcha. Y este producto sé que no los venden en México, entonces si vas a Estados Unidos o a Europa los puedes conseguir. Y también sé que son un poco más caros, pero la verdad es que todos los productos que he probado de esta marca me han parecido muy muy buenos y que valen cada centavo. Este es el Tatcha The Rice Polish Classic. Lo que es un exfoliante para la cara. Y viene en esta cajita, bueno, en este botecito súper bonito, como todos los productos de Tatcha. Entonces, es un polvito muy, muy fino, hecho de arroz. Lo pones en tus manos, así como media cucharita. Le pones tantita agua y lo frotas para que se haga esta espuma y te lo frotas alrededor de toda tu cara. Ya después de que te hayas lavado la cara, obviamente no lo hagan con todo tu maquillaje. Y va a exfoliar toda tu piel y la verdad es que lo he utilizado un par de veces y me ha encantado. Siento que me deja la piel súper, súper, súper suavecita. Entonces, ya que lo haya usado más veces, les haré un review completo en este producto. Pero hasta ahorita me ha gustado muchísimo y de todas las personas que he escuchado que lo han usado, han quedado maravilladas. El siguiente producto es una crema para la cara. Es de Glam Glow. Yo por lo general llevo como 3, 4 años que nada más utilizo cremas dermatológicas y apenas hace un año empecé a introducir cremas comerciales, perdón, a mi rutina y las empecé a utilizar en la noche. Entonces en el verano justo mi hermana me regaló una crema, me regaló la versión mini de esta crema, que es esta de Glam Glow, para que la probara y la verdad es que me parece una buenísima idea porque cuando compras un producto mini puedes probar durante varios días, o sea, no es solo una muestra, sino que puedes probar durante varios días si realmente ese producto te funciona o no, porque lo que le puede funcionar a una persona a ti puede que no te funcione o al revés. Y más que nada con las cremas, creo que es súper, súper, súper especial tu piel, lo que tu piel necesita, absorbe, etc. Entonces probé la versión mini y me duró, la verdad es que me duró como el mes, nada más me la pongo en la mañana y me fascinó. O sea, tiene un olor delicioso, es como afrutado, dulce, pero muy fresco, no sé cómo describirlo, de verdad es muy muy bueno. Este es el potecito y este tiene un pequeño brillo y el color es nude, como dice su nombre. Déjenme les enseño. Ahí. Bueno, les enseño. Tiene un color nude. Y este, la verdad me pareció una gran, gran crema porque genuinamente como a las 2 semanas y media, 3, sí visiblemente noté mejorías en mi piel. O sea, se veía, sí hace lo que dice que hace, que supuestamente es iluminadora y esta no fue supuestamente, sino que de hecho iluminó mi piel. E incluso mi novio me dijo un día como que me estaba poniendo en la cara porque justo había notado ya desde hace un par de días, bueno, esto fue hace como un mes, que la piel se me veía muchísimo mejor. Me dijo, la cara se te ve muchísimo más iluminada. Y yo emocionadísima le dije, ¿cómo crees? No manches, es que me he estado poniendo una nueva crema y bla, bla, bla. Entonces, la verdad, dije, en cuanto se acabe, me voy a comprar la versión grande. Así que
Aquí está. Otro producto que compré para la cara fue este de 4th Ray Beauty. Lo puedes pedir por internet y sí llega a México. Es de la familia de Colourpop y Soul Beauty. Entonces este es de cuarzo rosa y me gustó no solo porque está súper, súper, súper bonito y soy fan de cualquier cosa como este tono de rosa y con dorado, pero porque tiene bastantes beneficios, te ayuda a poder masajearte la cara, pero con esto puedes hacerte drenajes linfáticos de la cara y también si lo pones en el refrigerador va a estar súper frío y te va a ayudar a desinflamar toda y deshinchar toda la cara. Entonces es un gran paso para tu rutina de piel y lo puedes usar en las mañanas y en las noches y te ayuda también a que los productos que te pongas en la cara como tu suero penetren mucho mejor. Entonces es bueno tener uno y son de este tipo de cosas que inviertes una vez y salvo que lo pierdas o lo rompas, la verdad es que te duran toda la vida. El otro producto que compré no es maquillaje, pero está relacionado con el maquillaje, es esto. Es de Sephora y es una cosita de silicón que utilizas para lavar tus brochas. Entonces lo que harías para lavar tu brocha es mojar la brocha, le pones jabón y lo vas a tallar aquí y esto va a ayudar a que salga completamente todo el maquillaje que está entre las cerdas. Después voy a hacer un video para enseñarles cómo lavar todas sus brochas, cuál es el procedimiento correcto. Y a mí me gusta lavar mis brochas súper seguido. Entonces las brochas normales las limpio con las toallitas para limpiar brochas una vez a la semana. O si voy a cambiar de un color y quiero utilizar esa brocha el mismo día. Las esponjas las lavo cada vez que las uso, entonces eso es diario. O hay veces que no me maquillo diario o no me maquillo con la... no me pongo la base con esponja, entonces pues ese día no la lavaré. Y en general todas las brochas las lavo una vez al mes. Creo que es súper, súper, súper importante que laven todas las brochas y esponjas y cualquier utensilio que se pongan en la cara. No quieren que esté lleno de bacterias y ponerse las bacterias en su cara, y porque muchas veces piensas, ay, es que es hormonal, o comí algo, o tal maquillaje, no sé, no me cayó bien, o tal crema es una basura, me sacó granitos, y muchas veces no es eso, sino que las brochas y los utensilios en general que utilizas están sucios, así que lávenlos. De maquillaje compré estas pestañas de Ailure. Son una marca británica de pestañas postizas. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque son más caras que Ardell, pero creo que todavía son bastante accesibles. Y tienen diferentes modelos, pero todos los modelos se ven, si bien acentúan diferentes cosas, o según el diseño, pues obviamente cambia, pero todas se ven todavía muy, muy natural. O sea, sí tienen un par que ya se ven un poco más glamurosas, pero en general creo que es una gran opción si vas empezando a usar pestañas o si te gustan las pestañas postizas y quieres acentuar tu look, pero tampoco verte exagerado, o sea, de que dices como, chance voy a una comida, ya sabes, o sea, no quieres tener aquí la persiana en la cara. Entonces, ¡ay! Gran, gran, gran opción. Ya solo me quedan dos, bueno, tres cositas. Y la siguiente es esto. Es de Soul Body. Es en Champagne. Es el Glow Oil. Entonces, este es un aceite con como brillos para la piel. Y bueno, para todo el cuerpo. Y este supuestamente se seca y no se transfiere en tu ropa. Entonces, ya veremos, huele súper rico, como frutal playero. Y no sé si alcanzan a ver el brillo que se ve en mi mano. Entonces, supuestamente es para que te lo pongas en todo el cuerpo cuando vas a salir, vas a estar en la playa, etc. Entonces, yo lo voy a probar ahorita este mes que me iré a la playa, porque en verano no salí a la playa, entonces
La verdad es que ni siquiera lo había comprado, pero ahorita que ya voy a ir, sí lo quiero probar. Y la verdad es que se ve súper, súper bonito y súper sutil. Creo que por la luz no se alcanza a ver ahorita, pero después un día cuando me lo ponga ya en todo el cuerpo y esté en luz natural, se los enseño por Instagram, pero creo que ahí más o menos se ve un poquito el brillo. Y bueno, Beauty Blenders, las amo, son la mejor cosa que puede existir, son mi forma favorita para aplicarme la base, las amo, las amo, las amo, las amo, las uso todo el tiempo, las cambio seguido, así máximo cada 3 meses, a pesar de que las lavo diario o cada vez que las uso, me gusta cambiarlas porque al final son una esponja que está húmeda y propicias a que crezcan muchas bacterias en ellas, entonces no se esperan a que ya tengan así el rash to en toda la cara, cámbienla seguido. Y bueno, el color amarillo está súper cute. Y aparte tenía como muñequitos, pueden ver, como que dibujitos, está muy cute el empaque. Y finalmente, ta 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 ta. Entonces, esta ya la tengo desde hace 2 semanas. Pero la verdad, o sea, en cuanto salió la compré y me llegó, se habrá tardado como semana y media en llegarme. Pero no quería hacerles el típico review de, ah, le hice el swatch y me la puse, porque pues, sí, todo el mundo hace eso. Y, o sea, y aunque te puedes dar cuenta más o menos de, ah, sí, tiene buena pigmentación y, ah, sí, me funcionó para este look, creo que mucha gente ya lo hace. Entonces, la verdad es que yo quería probarla un par de semanas antes para realmente darles mi opinión verdaderamente informada respecto de si me gusta la pigmentación o no, si hay sombras que te manchan o no, cuánto tiempo duran, usarlas en diferentes situaciones, ya sabes, o sea, un día fuiste a trabajar, un día sí estuviste todo el día maquillada, otro día fuiste a una cena, etcétera. Depende también cómo te hiciste la cara ese día y si te pusiste primer o no, o qué tipo de primer te pusiste en los ojos. Cómo funcionan las sombras. Entonces, por eso no había subido un video, pero el siguiente video que voy a subir es un review ya completo de esta paleta y está hermosa. Y so far les puedo decir que me ha fascinado la paleta. Digo, es ColourPop y Kathleen Lights. La verdad es que es una niña que me fascina ver en YouTube. Y que creo que siempre ha lanzado muy buenos productos. Estoy obsesionada con ella y con todos sus productos y sus colaboraciones con ColourPop. Así que muchas felicidades. Y bueno, ya no voy a hablar más de la paleta. Estoy muy emocionada, pero les voy a subir el video especial. Y pues muchas gracias por ver. Déjenme saber sus comentarios si les gustó, si no les gustó este video, qué les gustaría ver. No olviden ponerle thumbs up y suscribirse. Y nos vemos la próxima vez. Bye.